Hey, ¿qué tal, players de YouTube? Aquí el MegaFox, en nuestro video proseguimos con nuestra serie Namekusei edición PlayStation 3, señores. Creo que este es el episodio número 6, si no me equivoco. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Ya por fin rejuntamos todos los materiales de construcción. Vamos a hacer todo esto de madera para hacer nuestro granero grande. Lo vamos a hacer demasiado grande. Ojalá y tengamos demasiado espacio aquí y nos alcance. Para ahí vamos a poner, tengo planeado poner todos nuestros animalitos, criaturitas y demás. Y bueno, vamos a empezar. La estructura la pienso hacer de madera de esto normal. Y yo creo que lo voy a hacer de aquí, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 de ancho y lo vamos a hacer creo que de 20 de largo. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí está. Creo que va a quedar algo no tan grande, pero no tenemos demasiado espacio. Ahí vamos cómo acomodamos todos los animalitos. Y esto va así, así. Oh, creo que me pasé. Quitamos esto. Y nuestra estructura tiene que quedar algo bastante grandecita. 2, 3, 4, 5. 6, 7. Luego aquí le vamos a hacer así. 1, 2 y 3. Así. Oh, todavía demasiado alto. Oh, caigo en el agua. Oh, joder. Creo que me jodí de todas formas. Bueno, vamos a ver. Esto lo vamos a hacer así. Así, 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 así. Bueno, aquí vamos a hacer la estructura. Va a quedar demasiado perroncísimo nuestro granero, plebes. Ah, el sol, el sol, el sol. Ahí está, ponemos todo esto. Piup, 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 piup. Y aquí ya termina. Terminamos de hacer esto. Así. ¿Qué hubo, eh? ¿Qué hubo? Nos va a quedar bien perro en el business. Eran 7 de alto, creo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí lo vamos haciendo así. 1, 2. Y otro aquí. Ahí está. Ahora terminamos de hacer esto. Madera de roble, todavía no tenemos más. Oh, no te mueras. Ahí está, Jay. Y hacemos grande esto. Seguimos con la con el lado izquierdo del granero. Tenemos más madera de roble, de roble, de roble. Sí, creo que ya es los últimos. Casi no agarré de roble. Creo que con esto no nos va a alcanzar. Si no, tendremos que ir por más, ya que maldición, maldición. Quitamos esto de aquí. A la madre si me alcanza, no estoy seguro. No, no creo que me va a alcanzar porque, oh, no sé, la verdad. Ahorita vemos. Ahí está. No, no me va a alcanzar. Ya medio calculé esto. Ahí está, otro, otro, otro y otro. Y ahí está, quitamos esto. Y nada, no, efectivamente, si nos falta algo. Voy a matar a este puerco, me está dando hambre, pero tengo zanahorias por esta, por aquí. Comemos un poco y nos quedan más cerca los robles de ese lado. Creo que ya va hasta a punto de anochecer. Ahí más o menos le vamos a ir agarrando forma a nuestro establo, señores. Bueno, que tenemos un montonal de madera aquí. Ahora optamos por la de roble. Este arbolote vamos a cortar. Todito, todito, todito. Yo creo que con esto y este también, este de aquí. Está perfecto, perfecto. Listo, con esto bastará. Está a punto de anochecer. Vamos a terminar la estructura. Piu, 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 piu. Vamos a hacer más madera de esta de roble. 60 exactos. Y le seguimos. Está, está, está. Vamos, vamos, vamos. Y listo. Vamos a dormirnos. No nos vaya a explotar un creeper por aquí. Ya saben que son demasiado silenciosos si nos llegan por Detroit. Dormiremos.
Y continuaremos ahorita. Bueno, ya amaneció. Seguiremos con la chamba esta. Pienso rellenarlo. Este creo que es el medio de aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí, así lo voy a dejar de largo, de grande. Sí, esto me faltó de ahí. Voy a terminar de hacerlo como está. O no, después ya lo hago. Ahorita vamos a rellenar aquí. Vamos todo así, corridito, corridito, corridito. Primero vamos a hacer como las orillitas, rellenar las orillitas y ahorita vemos cómo nos va quedando nuestro diseño de esto. Así, así. ¿Saben en qué me inspiré haciendo este granero? O sea, de dónde se me vino la idea. He estado viendo otra vez The Walking Dead, no sé si les gusta esa serie. Y ya ven que en la segunda temporada llegan a la granja del mentado Herschel, que es el granjero viejito que salva al hijo de Rick de haber sido balaceado. Bueno, le quitó una bala y ya. Y pues no sé, me inspiré de que me acordé que el vato tenía un granero como este y dije, ay, ¿por qué no hacemos un granero para la serie? Estaría bien. Y aquí guardamos nuestros animales y no los tenemos en la intemperie, muriéndose de frío y de miedo. Creo que va a quedar algo chido. Si no, lo podemos hacer también de dos pisos, está algo bastante grande, yo creo. Tenemos todavía más madera de jungla. Chin, ya casi lo tenemos de jungla. Estos cálculos, según yo, hasta me iba a sobrar madera. Dije, no, pues me va a sobrar, ¿para qué agarré tanta? Y no, me va a faltar. Voy a tener que ir otra vez a la jungla, que ya se me acabó. Luego tenemos que llenar el piso lo vamos a hacer de pura piedra, este sí. Lo vamos a rellenar de pura piedrita. Sí, va a ser demasiado como tal, poquito tardito, o sea, vamos a tardar un poquito en hacer granero, pero van a ver que va a quedar bien. HDMI 4K resolución 1080. Ya lo sé, ya lo sé. Mi corazonada me lo advierte y me lo dice. Bueno, con esto vamos a ir poniendo mientras la piedra. Así va a quedar bien para ver cómo va quedando este meollo del asunto aquí. ¿De cuánto llevamos grabado? 7 minutos, vamos bien. Por ahí lo haga de 10 minutos o unos 12. No me gusta hacerlo tan corto ni tan largo. Sí, va a quedar bien. Aparte es como que van a estar aquí los animales y eso. Ah, a gusto. Sí. ¿Sabes? No creo que haga mucha diferencia en la versión del Play 4 y la del Play 3. Simplemente el Minecraft del Play 4 es como 36 veces más grande del mundo. O sea, es como más grande, pero en realidad es como... Bueno, al menos yo... Con este pedacito que nos dan en esta consola es suficiente, no es como que pase explorando todo el mapa y así, o sea, es como que estoy en un lugar y hago mis cosas y simplemente cuando no tengo nada que hacer, ya de que me voy a explorar o hago otra cosa. Lo que creo que se me hace demasiado difícil aquí sin hacer trampa es matar al Ender Dragon, se me hace una cosa demasiado difícil, al menos que lo haga cooperativo con alguien, yo pienso invitaré a alguien al juego para poder vencer al dragón. Ahí está. Quitamos esto de aquí. Y nos falta todo esto. Todavía tenemos piedra, ¿sí? La pala está a punto de rompérsenos. Está en rojito ya. Advirtiéndonos que se nos va a quebrar. Va a ver que aquí el asunto. Bueno, quitamos de una vez todo esto de para que se quebre. Vamos, tú puedes llegar hasta allá. Creo que ya se va a romper. Unos tres cubos más. Y, ay, todavía no se rompe. Vamos, vamos, si se puede, se puede, se puede, se puede. Y chin, ya se rompió. Ya estos últimos los quitamos con nuestra manopla. Vamos rápido, 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 rápido. Continuamos haciendo todo esto. Y chin, nos faltó esto de aquí. Creo que piedra ya no hay. Ah, sí, ahí todavía, sí hay. Ah, ahorita no me acuerdo que tengo que ir por más madera, tanto de jungla. El techo creo que lo voy a hacer de madera. De la negra esa que trae los pinos, el techo. Va a quedar como medio pro esto. Bien fashion. Y tampoco... Ah, todavía no se alcanza. Vamos a terminar de hacer el piso de esto. Listo. Nos falta poquito. Hacemos una pala. Todavía tenemos hierro. Listo. Esto aquí y esto aquí.
Terminamos de hacer el piso, nos vamos directo por más madera. Todo esto no lo llevamos. Vamos rapidín, rapidín, rapidín. Listo. Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido. Sí, me faltó. Bueno, vamos por la madera y agarramos piedra de una vez. Y ahí la siembra anda quedando, ya anda creciendo. Hombre, va a estar bien perrón todo esto, señores, no saben. Vamos hacia la jungla de nuevo. Hice malos cálculos y me faltó demasiadas cosas. Bueno, aquí tenemos un lago de lava. Vamos a agarrar poquita más piedra. Todo esto, todo esto, todo esto. Vamos, creo que no ocupo tanta, pero vamos a agarrar de más, ya que ahorita me faltó. No quiero que no quiero volver a venir a hacer dos vueltas de okis. Vámonos, 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 vámonos. Eso, eso, eso. He encontrado carbón ya, pero creo que ahí tengo en la casa, no sé. Ahorita voy y reviso. Ya con esto vamos a agarrar unos troncos, unos cuantos troncos de jungla. Vamos a buscar un arbolote grande por aquí cerca, ese de ahí o ese de acá. Me queda más cerca el de acá. Vamos a poner, lo vamos a talar todo de una vez. Pa, 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 pa. Y también voy a agarrar de pino de una vez. Por si, ya que voy a hacer el techo con ese tipo de madera. Ahí está. Talamos todo nuestro árbol. Todo, todito, todo. Seguimos, 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 seguimos. Ahí está. Sí, creo que nos va a sobrar bastante, a ver qué podemos hacer después. Tal vez con esta madera haga caminitos o así. Lo que no me he fijado es que sí he explorado todo el mapa, creo que no. Nomás exploré una parte, o sea, estoy muy al sur, estoy al sur del mapa. El norte, todo eso no lo he explorado. Ojalá me pueda encontrar una isla de champiñones, esas islitas me encantan. Para traer una vaca aquí al granero. Una champi vaca, creo que así les llaman. Ah, yo creo que con esta madera ya. ¿Para dónde nos vamos? Aquí, aquí. Vamos a agarrar madera de pino. Que con esto vamos a hacer el techo de nuestro granero. Así, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Agarramos todo esto. Ahí está, viejo non. Voy a agarrar uno más y ya. Un arbolito más y ya. Ahí está. Vámonos hacia nuestra casita. Piu 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 piu. Wow. La cara, la verdad creo que sí elegí un buen lugar, pero me hubiera gustado. Creo que hice mal la casa, o sea, la puerta, para que la hice viendo al mar. Lo hubiera hecho como volteada al revés. O no sé. Voy a comer de una vez. Ah, vamos, come, come, come. Y ponemos el piso que nos falta. Literalmente nos falta este cuadrito de aquí. Así. Ya la madre de la jungla. Nos faltó estos dos de aquí. Y bueno, va a quedar demasiado grande. Bueno, señores, aquí le voy a dejar al episodio número 6. Creo que es este de la serie Minecraft. En el siguiente episodio vamos a terminar. Ya verán. Nuestra granero gigante. Los veo en el siguiente video, plebes. Y adiós.